y acepto. Puedo activar lo que he escondido. Y aquí es donde van a estar saliendo nuestras agujetas. Ok. Ahora justamente vamos a empezar con esas agujetas. Aquí vamos, va a ser un poquito tardado, pero déjenme ver. ¿Qué puedo ocultar? Puedo ocultar esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué más puedo ocultar? Lo rojo. No, lo rojo no. Lo de color negro. Tampoco. Creo que así está bien. Solamente voy a activar ahora los vectores. Y los voy a ocultar. Para solamente mantenerme con esto de aquí. La caja también. Este es un case edit. Lo voy a ocultar. De hecho, si quiero lo puedo eliminar, ¿no? Pero bueno. Vean. Voy a hacer una nueva capa. En este caso le voy a poner un color tal vez rosa. Acepto. La palomeo. Y vamos a trazar. Vamos a empezar aquí. Empezamos desde por aquí, vean. Vamos a modificar muchísimo, así es que no se preocupen por el momento. Vamos a trazar el camino por donde queremos nuestra agujeta. Aquí sí es de bastante trabajo. Ya tengo aquí mi trazado, está hasta acá. Pero lo voy a pasar de este lado, ¿no? ¿A dónde lo paso? Hacia aquí, vamos a ver, por allí. Vamos a ver qué tal se ve aquí. Ok, aquí empezamos a tener algunos detalles, ¿no? O sea, vemos en esta vista. Vamos a escalar un poco. Lo voy a hacer hacia arriba un poco. Por ahí, que salga un tanto más. Y también voy a rotar, ¿no? Transformar, voy a rotar. Aquí y así. Aquí ya veo que ahorita que acabo de rotar, ya no es tanto lo que tengo que escalar. Entonces puedo venir a hacer una edición más, ¿no? Entonces vamos a algo así y vamos a ver aquí. Vean, el chiste es que vamos a hacer algo parecido en cada uno de los elementos, pero tenemos que ir haciendo prueba error. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar un pipe. Este pipe que sea de diámetro de 0.45. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Vean. Sí, es lo que necesitamos. De hecho, este, de pura casualidad, me quedó bastante decente. Vean, no importa que ahorita no tenga aquí los hoyos ahorita se los hacemos, o más al ratito. Pero eso es lo que vamos a hacer prácticamente en todos estos elementos. Vamos a hacer una... De hecho, este nos quedó bastante fácil, ¿no? Pero nos debería de costar un poco más de trabajo. Por ejemplo, este, yo creo que nos va a costar un poco más de trabajo. Lo que vamos a hacer con este es que inicie de aquí. Déjenme ver de dónde es. Es más... Ahorita lo movemos, pero vamos a llevarlo hacia acá. Aquí lo debemos de tener este. Este, vamos a ver. Ok. Vamos a activar sus puntos y vamos a empezar a mover, ¿no? Vamos a seleccionar este elemento, este también, y creo que con ese. Y estos los voy a mover porque deben de ir hacia acá. Vamos a ver qué tal se ve esto. Ok, aquí ya empieza a complicarse, ¿ya vieron? Hay que ver bien cómo se está moviendo. Este elemento igual lo vamos a estar rotando. O sea, por acá. Y aquí es donde vamos a empezar a editar, ¿no? Este, déjenme ver. Transformar, rotar. Hay que volver a rotar porque hay que rotar desde aquí hacia acá y algo así, ¿no? Vamos a ver. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Igual hay que rotar de este lado, ¿ven? Ok. Este nace. Déjenme ver aquí. Hay que moverlo también aquí. Este nace desde aquí. Nace desde la parte de abajo. Vamos a ver. Si le agregamos más altura. Yo creo que sí, vamos a activar sus puntos. Selecciono este. O sea, selecciono los que estén en medio. Y los voy a mover en esta vista hacia un poco hacia la parte de arriba. Solamente que sobresalgan un tanto. Vean, ahí va más o menos. Eso era lo que les comentaba, que lleva un poco de trabajo. No sé si ahí o más hacia abajo, por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ve ahí un pipe y un bajo pipe.
esta parte debe de ir más hacia abajo, control Z. Entonces, activo sus puntos. Incluso lo puedo rotar, pero vamos a ver qué es más sencillo. Creo que voy a activar sus puntos y voy a seleccionar, no sé si es este, ¿sí? ¿Cuál más? Este. Y esos los voy a mover hacia la parte de abajo aquí, ¿no? Vamos a ver qué tal se ve. Y creo que ahí se va a ver un poco mejor, pero no sé qué tan mejor se vea. Chequen. Voy a hacer guión bajo pipe. Vean, lo que buscamos es justamente algo como esto. Aquí lo que podemos hacer es aprovechar este elemento y podemos reflejarlo, ¿no? Para ver si nos ayuda. Si no es tan parecido, no pasa nada. Pero vamos a ver. Seleccionamos. Sería este. Junto con este. Y nada más lo movemos, ¿no? Vamos a ver. Si no es tan parecido o si necesita alguna modificación, podemos hacer sobre el vector. Por ejemplo, este elemento lo suprimo y puedo hacer modificación sobre este. Igual puedo hacer selección y puedo añadirle curvatura, ¿no? Que creo que es lo que le hace falta. Le hace falta curvatura de por aquí hacia acá. Algo así. Y vamos a ver qué tal se ve. Ok, le hace falta altura también del otro lado. Entonces activo puntos. Y de este lado le hace falta altura. Aquí, ¿no? Vamos a ver. Vean, algo así más o menos, igual con esta agujeta. Y este de aquí, como ves, todo exactamente lo mismo. Lo van a ver en cámara rápida. Pero así voy a construir estos dos elementos también. Tanto este de aquí, como el de aquí arriba. Y regreso para modelar este de aquí, los cordones que saldrían desde la parte superior. Ok, ya regresamos, adelanté como 20 minutos en lo que generé estos cordones y me detuve aquí porque aquí vamos a hacer algo importante, chequen. Con este elemento vamos a hacer un rebuild.
Dice que tiene 19 puntos. Vamos a ponerle unos 20. Yo creo que está bien. Con este hacemos lo mismo. Y vamos a activar sus puntos. ¿Por qué? Vamos a hacer modificaciones. Tanto aquí. De hecho, lo voy a poner menos. A ver, déjame ver. Rebuild. Yo creo que unos 12. Vamos a ver. Este igual lo voy a reconstruir de 12 elementos. Activo sus puntos. Y voy a seleccionar, por ejemplo, estos elementos. Los voy a empezar a mover aquí, ¿no? Porque si no de este lado en la vista derecha me van a quedar completamente rectas. Y no quiero que me queden completamente rectas. Quiero aquí un poco de juego. Tanto de este elemento como de este otro. Vamos a ver. Vamos a mover un tanto. Estos hacia acá tal vez. Para que vean. ¿Sí? Entonces... aquí estos elementos los van a hacer tan largos como ustedes quieran. Yo los quiero así. Y vamos a hacer un pipe. Pero vamos a poner aquí donde dice cap. Vamos a poner round. Hacemos nuestro pipe. También hacemos el pipe de este lado. Y lo que vamos a hacer también es en la capa de color negro. Vamos aquí a generar un cilindro. Nos vamos a acercar mucho aquí. Va a ser un pequeño cilindro. En, no sé, en esta capa vamos a venir aquí a hacer algo así. Ambos lados le digo que no. Y este elemento lo vamos a poner de este lado. Vamos a ver, vamos a rotarlo que tenga más o menos la misma inclinación que esto de aquí. Vamos a ver, algo así. Y este también lo vamos a poner del otro lado, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y también lo vamos a rotar. Algo así. Y ya nada más lo llevamos de este lado. Ok. Y lo único que nos hace falta son algunas costuras. Vean, vamos a ver qué tal se ve esto. Vamos a ver, activar aquí. Vamos a ver una vista en pen. Vean cómo se está viendo nuestro zapato. Bastante bien, ¿no? Algo importante es que nos queden algunas imperfecciones en las agujetas. Porque obviamente las agujetas no son completamente rectas. Se va a ver bastante falso así, ¿no? Vean, se ve bastante bien. Si quiero hacer las agujetas más largas, las puedo hacer más largas, obviamente. Y aquí hay un tip para las costuras. Vamos a desactivar estas capas. Nos quedamos solamente con la verde. El azul no nos estorba, creo que ahí por el momento. Este también, vamos a ver. ¿Con qué capas nos quedamos? Vamos a ver. A ver, déjenme ver bien. Porque creo que aquí tengo un elemento de más. Sí, ¿no? Ok. Sí, nos quedamos por el momento solamente con la verde. Si tienen ahí elementos de más, aprovechen para depurar. Ok. Y palomeo la verde, de momento, para poder ocultar esta. Oculto esta. Y vamos a hacer una nueva capa. Yo la voy a hacer de color blanco. La palomeamos. Y vamos a hacer aquí algunos caminos que necesitamos. Vamos a entrar aquí a la vista derecha. Y vamos a hacer esto. Aquí, déjenme ubicarme bien. Déjenme ver mi zapato. Aquí tenemos algunas costuras. Algo así, vean. Voy a hacer una línea que vaya desde aquí hacia acá. Así. Voy a hacer una más que venga desde aquí. Así. Y déjenme ver si no tengo por ahí otros elementos. Necesitamos otra línea que pase de aquí hacia acá. Así, ok. Con esos tres elementos están bien por el momento. Vamos a ver. ¿Dónde están mis elementos? Voy a hacer aquí una vista en wireframe. Voy a seleccionar los vectores de la capa de color blanco. Nada más le digo seleccionar objetos. Y vamos a proyectarlos. Vamos a venir a un project. Queremos que se proyecten aquí y aquí. Acepto. De igual manera, van a quedar dobles.
las que se encuentren en la parte interna los voy a suprimir. Recuerda que si este es el primer video que estás viendo en mi canal, espero que te esté gustando, que te suscribas, actives la campanita. Tengo bastantes ejercicios, tengo desde muy básicos, un poquito más avanzados. Este es un poquito avanzado. También tengo por ahí muchos comandos, así es que si no comprendes alguno de los comandos que estoy utilizando, puedes también buscarlo ahí de manera individual. También vean, vamos a entrar a la vista frontal. Y este es un tip que les voy a dar para las costuras. Para las costuras vamos a hacerlo un poco más grande de lo que deberían de ser. Si no, va a costar mucho trabajo que se vean en el render. Vamos a hacer algo así. Un arquito. Vamos a ver que se encuentre en la vista correcta. Lo vamos a pegar aquí. Yo creo que lo voy a hacer un poco más grande. Lo vamos a hacer un poquito más grande porque en el render luego cuesta trabajo que se vean. Aunque en la realidad son un poquito más pequeñas, ¿no? Ok, por allí. Vamos a ver si se encuentra de manera correcta. Creo que sí. Vamos a hacer un pipe muy pequeñito en cap, le vamos a decir rounds. Y en diámetro 0.02. Déjenme ver qué tal se ve ahí. Bastante bien, de 0.02. Y lo que hay que hacer aquí es lo siguiente, vean. Tal vez si les muestro igualmente aquí cómo hago uno. Y después pongo en cámara rápida para que vean cómo hago lo demás, ¿no? Generalmente lo cortaría, pero creo que lo voy a dejar en este caso en cámara rápida. Quiero que me den igualmente su opinión si quieren que deje esas partes o si quieren que las corte para que sea más rápido el video. Voy a ir probando cosas nuevas. Lo único que hacemos aquí es, vamos a hacer una matriz por curva. Creo que lo presioné mal. Matriz por curva. Esto es lo que quiero repetir. Acepto. Quiero que se repita aquí. El número de elementos, vamos a poner unos 60. Déjenme ver qué tal se ve con 60. Menos, ¿no? 50. Con 50 o con 45, ahí ustedes vayan viendo cuántos elementos caben. Depende del tamaño de su elemento. Así como esto, lo voy a hacer en esas tres partes. De hecho, vean, puedo copiar uno. Puedo copiar este elemento, la polisuperficie, y lo puedo ir acomodando, ¿no? Chequen, primero lo voy a copiar en esta vista. Aquí la voy a rotar. Así, y también voy a fijarme que se encuentre a la altura correcta. Vamos a ver si se encuentra a la altura correcta. Creo que ahí ya, ¿no? Más o menos, sí. Entonces vamos a hacer ahí mi matriz por curva. Quiero repetir este elemento. Un enter aquí. Vamos a ver. Aquí son muchos 45. Vamos a poner 25. Creo que se ve bien. Ok. Y vamos a hacer lo mismo de este lado, ¿no? Vamos a hacer una selección de este. Vamos a ver, ya tenemos bastantes elementos. Ok. Voy a copiar. Y aquí, hacia acá. Selecciono. Roto para que estén más o menos en el mismo ángulo. Recuerden que aquí las imperfecciones nos van a dar una ventaja o van a hacer que se vea mejor mi elemento. Vamos a ver, creo que ahí se ve bien. Matriz por curva. Quiero repetir este elemento, un enter aquí. Aquí quiero que se repita, no sé, 15 veces. Y se va a ver de esta manera. Déjenme ver, si se sale alguno, lo puedo suprimir para quedarme con los demás. Esto lo voy a ir haciendo, si creo que son muchos 15, le puedo poner pues 10, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí se ven muchos, entonces voy a poner menos. Voy a poner unos 10, unos 8, dependiendo. Selecciono, acepto aquí. 15, vamos a poner 10. Mejor, ¿no? Estos elementos que quedan aquí sobrando, los puedo suprimir. Ok. Y esto es lo que tengo que hacer justamente con los demás, las demás partes. Entonces, voy a ir haciéndolo, ustedes lo van a ir viendo en cámara rápida y ahorita nos vemos para después hacer nuestro render.
Vean, estas son las costuras que tiene. Si le quieren agregar más, pueden agregar. De hecho, falta una más aquí. Se la voy a agregar de una vez. Vean, yo nada más voy a seleccionar esos dos elementos. Isolates. Y tiene una más aquí. Pero esta es algo así. Viene desde por aquí. De hecho, no termina. Viene hacia acá y va hacia abajo. Aquí se atraviesa. Entonces, este elemento lo voy a proyectar aquí. El que queda adentro lo voy a eliminar porque el de adentro no lo necesito. Este de aquí lo voy a copiar hacia acá arriba. Ok. Y vamos a ir acomodándolo. Algo así, ¿no? Déjenme ver. Creo que sí. Y nada más vamos a hacer ahí una matriz por curva. Igualmente, exacto. Vean. Y nada más vamos a chequear. Voy a ocultar todos los vectores. Oculto mi cache edit. Y vamos a ver qué tal nos quedó. Ya sí está terminado como tal el modelado. Si le quieren agregar alguna marca, este no tiene alguna marca. En la parte interna sí tiene una pequeña etiqueta. Aquí tiene una pequeña etiqueta. Igual la pueden proyectar, hacer un parche. De hecho lo voy a hacer, vean, la selecciono. Voy aquí a Inverse Selection and Hide. Y en esta vista de front puedo generar aquí un pequeño rectángulo. Algo aquí. Y también voy a hacer una línea que vaya de mid a mid. De midpoint a midpoint. Selecciono ambos elementos y los proyecto, ¿no? De hecho aquí puedo hacer un pull, pero déjenme ver si voy a hacer un pull. Lo voy a llevar hacia acá. Voy a hacer aquí mi atraer. Quiero atraer aquí. Acepto. Ya están los dos elementos. Y con esto puedo generar aquí un una superficie. Pero déjenme ver en qué capa lo puedo hacer. Voy a hacer una nueva. Va a ser de color verde X. Vamos a hacer aquí un parche. Vamos a ver. Parche ahora sí. De este y este. Acepto. Y aquí tengo mi pequeña etiquetita, ¿no? Aquí ya le puedo poner ahí Le puedo dar un pequeño espesor a esto. Voy a hacer un offset. Hacia afuera de 0.05, que esté muy delgadita, y ahí ya le puedo poner en el renderizado una pequeña etiqueta, ¿no? Igual puedo hacer lo mismo aquí, en la parte de abajo de la suela. Déjenme ver si ya no me falta nada. Creo que no, vean, ahora sí, así nos quedó este modelado. Ahorita vamos a hacer la parte del renderizado. Vamos al archivo, guardar. El renderizado yo siempre lo hago en KeyShot. Antes de irnos a KeyShot, lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto. Y vamos a hacer un mirror. Vamos a hacer la otra parte, el otro zapato. Vamos a hacer aquí mi mirror. Y puedes hacer dos cosas. Una, puedes dejarlos de esta manera. O el mirror lo puedes acercar. Lo puedes rotar. Tal vez de esta manera. O inclusive lo puedes rotar en el otro eje, ¿no? Puedes ponerlos de esta manera, checa. Y vamos a guardarlos ahora sí, ¿no? Archivo, guardar. Y vámonos para KeyShot también. Ya tenemos aquí nuestros elementos. Primero vamos a agregar un environment. Siempre hay que agregar uno, por más sencillo que sea tu renderizado. Y en el background, que es aquí en el environment, vamos a escoger un color blanco, un color grisáceo. Y vamos a empezar. Creo que me acuerdo bastante de los materiales. Aquí en Paint, elegí uno como este. Déjame ver si era este para la parte de aquí, pero déjame ver si no era ese, si era tal vez este. Es este, ok. Lo voy a poner un tanto más amarillo porque las botas son amarillas, más o menos son de este color, algo así, acepto. Y este se lo voy a agregar también aquí, ok. También vamos a agregar, déjenme ver. Vamos a ver qué hay en Clots. Ok. Algo así se ve. Chequen también que las costuras ya se están viendo. En la parte de abajo también en Paint.
Y las costuras se ven porque las hicimos un poquito más grandes de lo que deberían de ser. Aquí en Paint vamos a elegir uno que sea negro y que sea sin tanto brillo. Este no. Vamos a ver este. Si no, ahorita se lo quitamos. Vamos a ver. Ok, creo que este. Y también aquí abajo. Igual les podemos agregar un poco de rugosidad. Por ejemplo, 0.4. Vamos a ver qué tal se ve. Ok. Y chequen. Nos falta aquí para la etiqueta. Le vamos a dar doble clic. Texturas. Vamos a la ruta donde descargamos nuestra imagen. Y aquí podemos ver, lo podemos poner en box, lo podemos poner en planar, depende. Por ahí creo que se ve bien, déjenme ver. De hecho no se va a ver mucho, ¿no? Pero déjenme ver. Lo podemos poner en UV. Creo que por ahí, ¿no? Ok. Y también para las agujetas vamos a elegir un textil, vamos a venir a un cloth. Vamos a elegir este. Si quieres cambiar el color de las agujetas, está bastante bien, pero ve, checa. Aquí tenemos nuestro calzado. Si queremos elegir un fondo que tengamos por ahí, podemos elegir un fondo. Yo tengo varios, pero no creo que le quede alguno a este de aquí. Vamos a ver. No sé qué tal le quede. Este podría ser. Podría ser. Este hace contraste aquí con el azul. Un verde no creo. Podría ser este, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que voy a poner este. Este está bien. Ok. Vamos a elegir ahí algunas vistas. No sé. Si quieres ahí, por ejemplo, en el environment, en el ground, si quieres agregarle reflejos a la parte de abajo, podemos agregárselas. Ground reflections. Y vamos a ahí escoger algunas cosas. Por ejemplo, no sé si dejarlo. A ver, déjenme ver cómo se ve. Sin reflection, con reflection, no lo sé. Vamos a ver aquí con reflection. Y déjame ver si tengo algún otro. Me gustó el negro, pero la reflexión se ve un poco exagerada. Yo creo que este está bien. Ok, le voy a dejar este. Vean, algo que me faltaba es que estas partes las habíamos dejado de color azul, nada más le cambian de color negro, doble clic y de este lado le cambian de color a negro. Y ahora sí voy a poner render. Aquí en Q puedo agregar a la cola, o sea, puedo poner esta vista, puedo poner una vista desde este otro lado. Puedo poner una vista un poco más de frente. Puedo poner una vista de aquí atrás. Ok, también si no me gusta el color, por ejemplo amarillo, puedo darle doble clic y aquí elegir un color nuevo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un gris más claro, puedo poner esta tonalidad de aquí, que aquí se vería bastante bien. Voy a agregar uno aquí. Vamos a ver, aquí. Y vamos a ver si agrego por ahí un back sin la parte de, vamos a ver aquí. Ahí está, ¿no? Voy a agregar aquí algunos más. Si quiero cambiar el color a las agujetas, puedo cambiar el color a las agujetas. Agrego uno. Y agrego uno más aquí. Vamos a procesar estos elementos y regresamos. Ya terminó de hacer nuestro renderizado. Vamos a cerrar y vamos a ir a nuestra carpeta. Vean, aquí tengo el renderizado de este es el primer modelo, el primero que hice de prueba, y aquí vienen los del segundo. Creo que nos quedó mejor este. Vean, y creo que sí me gusta más, hace más contraste, ¿no? Con un fondo negro. Voy a abrir estos. Vean, aquí está, son como cuatro. Les comentaba lo de las costuras, háganlas un poquito más grandes. O más bien el tip de hacerlas un poco más grandes para que se vean en renderizado. Vean nuestra tela, las costuras, la suela. Hice como cuatro renders de estos.
Aquí están las vistas. Esa era cuestión de que nada más cheques qué color te gusta más, el amarillo, este de aquí, con qué fondos y con reflejos y sin reflejos. Pero bueno, ahí ya es cuestión de gustos, cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré checando. Recuerda que si te gusta puedes suscribirte, dejar tu like, cualquier cosa, ahí está mi contacto. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.